Araceli en Guadalajara ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en España y tras ella miles de ancianos en decenas de residencias de todas las comunidades autónomas. Muy bien. Ha sido usted la primera. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Este domingo ha comenzado la vacunación en centros de mayores para residentes y trabajadores. Nuestra hoja de ruta es clara. Estamos ante el principio del fin, ¿no? El principio es la vacuna y el fin es inmunizar a todos los españoles, ¿no? Derrotar al virus, ¿no? En este inicio se han distribuido 9.750 vacunas en toda España. Nieves en Galicia, Josefa en Cataluña o Nicanor en Madrid han sido los primeros en defenderse del coronavirus con la dosis de Pfizer-BioNTech. Tendrán que recibir una segunda dosis en 3 semanas y 7 días después estarán inmunizados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recuerda: prudencia. Que las alegrías de estos días no sean loros, el día de Reyes, ¿no? Y por tanto lo que hay que hacer es poner empeño en evitar esa tercera ola, ¿no? Que no está en nuestras manos si seguimos estas recomendaciones, ¿no? La vacuna es voluntaria y gratuita. Se hará un reparto semanal de 350.000 dosis hasta contar 4 millones y medio de dosis. En marzo, más de 2 millones de personas se habrán inmunizado en España.